¿Qué es la que está pasando, mi gente? Bienvenidos todos a Marvin Enríquez Reacciones, mi gente. Yo estoy súper activo porque le quiero hacer reacciones a las canciones más duras, mi gente, del maldito puto mundo latino, porque nosotros estamos rompiendo el mundo entero, no importa de dónde seamos. No importa dónde seamos, porque estamos rompiendo en cualquier lado. Argentina, Chile, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana. De donde sea, rompemos bien cabrón, mi gente. Estamos arrasando con todo, súper duro, mi gente. Y con eso dicho, tenía que hacer reacción a una canción, a petición popular. Sí, mi gente, a petición popular me han pedido nada más y menos que Kea. Me llamó mi ex, anda pa'l carajo. Esta canción mínimo me va a costar un pedacito de nalga esta noche, porque mi jeva se va a pensar que mi ex me está llamando. Pero no, cabrón, mami, este video es solamente, tú sabes, una canción de Kea que acaba de lanzar. Así que, mi gente, no los he hecho esperar ya un par de días, así que no voy a hacer esperar más nada, mi gente, y vamos a brincar derechito a esta reacción. Así que nos fuimos. Me llamó mi ex. What the fuck? Wait a minute. What the fuck is this? Cabrones, pero que esto es bachata. Mira, esta me va bien. Esto es bachata. Oye, pero es que no me di de cuenta, es que yo soy bruto, mi gente. Lenny Santo está en esta canción. ¡Lenny Santo! Yo conozco a Lenny. Bueno, no lo conozco. Tuve el privilegio de compartir con él en una de sus grabaciones. No. Fue más un rehearsal. Estaba practicando. El chamaco, ay, mi gente. El chamaco ahí. Talento increíble. Eso ya yo veo por qué salió la bachata. Dame empezar. No, Romeo Santo viene por ahí. Let's go. Adán y Eva, una culebra también, anda pa'l carajo. Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido. Un culito así en Eva y no lo consigo. No sé si... Estamos hablando aquí, mi gente, él ahora mismo no puede cantar, eso está diciendo la letra, tú sabes, flow, me llama mi ex, está hablando, tú sabes, con la mano, como hablan la gente que no escucha muy bien, los que no pueden, es un chiste malo, seguimos. Hicimos mal, pero también bien, la hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sex. Ayer me llamó mi ex, me dijo que no, que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me volví, pero por nada lo olvido, un culito así en el no lo consigo, nos hicimos mal. Un culito así en eBay no lo consigo. Anda pa'l carajo, corillo. Así en eBay no lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. Lo hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. Todo se arregla con sex, mi gente. Todo. Me encanta este flow. Flow batch. Diablo, cabrones. Diablo, Kea. Diablo, brodel. Cabrón, ¿te parece acaso en este video? No, mentira. Súper duro. Wow. Vamos a seguir. Tengo los videos, eso que grabábamos. Casi que ni creo lo bien que la pasábamos. Cuando a capela lo hacíamos en el baño. Me soplaba la vela, tú le dabas mi cumpleaños. Ahora que no estamos juntos, algo me resulta extraño. Siéntete mejor, no te va a meter engaño. Y no puedo negar que tu sexo lo extraño. Acho, pero el cabrón tiene juego de baloncesto. Mira, ya como la metió como si sin ningún... ¿Cuántas veces ustedes creen que grabaron esto, mi gente? Ahora que no estamos juntos, algo me resulta extraño. Siéntete mejor, no te va a meter engaño. No puedo negar que tu sexo lo extraño. Pero tu amor me hizo mucho daño. Va para tu casa y a veces no estabas. Por más que era mala, con lo bueno me quedaba. Son incontables las veces que te perdonaba. Me llamaba tu mamá porque estaba deprimida. No sabía por qué, pero yo sí lo sabía. El único que podía sanarte la... Tengo que darle paro porque esta canción está cabrona, mi gente. Esto es música. Esto es lo que yo pienso que muchos artistas de diferentes países deberían de estar haciendo, mezclando su género, su música con diferentes sonidos. Aquí podemos ver a Argentina mezclando su sonido con Lenny Santo. Lenny Santo, un guitarrista de los más duros del mundo, mi gente. Lenny Santo, diablo. Súper cabrón. Con Kea, esto está cabrón, esto es música. La herida, baby, yo lo sé, tú lo sabes todavía. Y ahora me llama pa' que yo le dé. Quiere volver a ser mi mujer. Y ahora me llama pa' que yo le dé. Ay, está culeca. Esa le van a dar. Por la nalga le van a dar.
Seguimos. Quiere volver. Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido. Un culito así ni bien no lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. Lo hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. Ayer me llamó mi ex y me dijo. Estoy confundido, él me confunde porque yo no sé si él tiene calor o frío en esta situación. No entiendo lo que está pasando. Tiene guante, lo tiene cortado por entre medio. Entonces tiene el coat, no tiene camisa puesta, tiene el gorrito. ¿Qué me explique? ¿Qué está pasando? ¿Hace calor o frío en Argentina? Alguien, por favor, explíqueme, por favor, porque estoy bien sumamente confundido. La canción está bien fucking cabrona. Arreglábamos con sex. Ayer me llamó mi ex y me dijo que no, yo que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me volví, pero por nada lo olvido. Un culito así a nivel no lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. Lo hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. Voy a aceptar tu invitación a tu habitación, pero no quiero que hable de amor. Quiero en el suelo tu ropa interior. Baby, por favor. Miren, gente, honestamente pienso que esta canción ya la escuché y necesito un remix. Yo monto en esta fucking canción a Romeo Santos. En esta canción yo meto un Prince Royce, pero me gustaría más la voz de Romeo Santos. Cae perfecta. Imagínate a Romeo Santos cantando ese coro. Diablo, y con este flow de Kea. ¿Qué hace está internacionalizando bien cabronamente, mi gente? Todo el mundo, casi todo artista, boricua, dominicano, panameño, quiere colaborar con este cabrón. Super fucking duro, queda rompiendo 100%. Cancela Cupido y le dice fuck love. Fuck love. Dile al amor que no toque mi puerta. ¿Viste, mi gente? Esto es... tú sabes, fuck love, tú sabes, el carajito de Cupido está jodiendo. Fuck love, le dice fuck love, yeah. Y ahora me llama pa' que yo le dé, yeah. Quiere volver a ser mi mujer, Y ahora me llama pa' que yo le dé, Quiere volver. Ayer me llamó mi ex, me llamó mi ex. Que no es que tiene ahora es aburrido. Que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido. Un culito así en eBay no lo consigo. Nos hicimos mal, pero... Un culito así en eBay no lo consigo. Mi gente, mira. Le voy a meter flow, como sería Romeo Santos. Mira. Un culito así en eBay no lo consigo. Ay, bachata, véame con Kea. Lenny Santos en la guitarra. So nasty. Ya, viste, yo soy bien mierda, gente. I'm sorry, seguimos. Pero también bien, decía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos. Oh, shit. Está pegando. Oh my God, esta es la ex de él que tiene un jevo nuevo. Por eso fue lo que pasó. Le llamó la ex, le dijo: mira, este culito que tengo nuevo es una puta mierda. Y vino, llamó a Kea. Y Kea se le metió en la casa, le dio para abajo y le puso la sonrisa de Colgate en su fucking boca. Duro. Mira. A Julián Crispin. Anda, mira, guitarréame, papi. Mira, guitarréame, papi. Duro. Me llamó mi ex, ella quiere que yo parece que le dé, que le rompa la nalga de vez en cuando, que la ponga a sudar como si está sudando, que la ponga a bailar bachata como Romeo Santos. Aquí yo estoy cantando, Mario Enrique improvisando, la reacción estoy dando, a ustedes estoy brindando. So nasty. Anda pa'l carajo, qué puta canción más cabrona, mi gente. Cuando hablamos de... colaboraciones duras. Sí, las colaboraciones duras se dan obviamente cuando... Ok. Duki con Kea, con Kazu, colaboración cabrona con Bad Bunny, como la última canción que hicieron, es una loca. Cabrona. Pero tú sabes que es una colaboración más dura cuando cogen a alguien de un género totalmente diferente como Lenny Santos, traer su guitarra, traer su talento, hacer música así, mi gente.
fucking increíble. No solamente ese, con el flow de Kea, increíble, se rankeó Kea. Estoy totalmente fascinado con esto que acaban de hacer. Brother, contento, le metiste bien cabrón, los dos le metieron bien cabrón. Obviamente sabemos que Lenny es un maestro en la guitarra y que es un liricista y que tiene un delivery inmenso. Diablo, contento, gracias a mi gente por tirarme para que hiciera esta reacción. Ustedes son los más duros, tú ves. Háganme un favor, vayan a seguirme ahora mismo, por favor, por Instagram, por favor. No solamente eso, pero suscríbete, no seas tan huele bicho. Y dar la campanita para cada vez que tu ex te llame, ¡ping! Tú nunca sabes lo que tu ex puede hacer, mi gente. Con eso dicho, mi gente, los quiero con cojones. Muchas gracias por ver esta reacción y nos vemos pronto, porque estoy bajando con un montón de reacciones, canto de cabrones. Los quiero mucho. Tú seas.